Buenas y bienvenidos a todos los que nos siguen en esta noche. El tiempo hoy no ha estado de nuestra parte y ha venido cargado de agua y viento. Lo bueno es que los aficionados no han faltado a su cita y han acudido sin tardanza. Siempre prestos para animar a su equipo. Ahora parece que amaina, así que vamos a disfrutar de un encuentro de enorme calibre en condiciones de una cierta normalidad. Como para no estar contentos, ¿verdad? Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Uno de esos encuentros que todo el mundo está esperando entre dos clubes importantes. Un regalo para todos los que estamos aquí. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de solo un amistoso. Pero al mismo tiempo, esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos, ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo, podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. ¡Ya rueda la pelota! Busca una buena jugada. Decide mandarla hacia adelante. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Buena salida. Y la juega hacia la izquierda. Buen robo de balón y contragolpe. Se hace con ella. Ocasión clara. Balón para arriba. Balón en largo. Y desbarata su ataque. Balón arriba. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Oportunidad de gol. La metió. Gol. Ya está. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Esto supone un importante primer paso. Busca una buena jugada. Allá va la pelota. Juega hacia la banda. ¡Ay! ¡Busca hacer daño! Está en el área. Desde ahí pueden llegar arriba. Su rival bien les puede agradecer el regalito, lo que les da una ventaja de 1-0. La defensa se las está apañando muy bien. Pase largo arriba. Habrá saque de banda. ¡Qué calidad! Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto.
y devuelve el balón al centro. ¡Esta va por el gol! La juega en corto. Dentro de prueba el disparo. ¡Qué clase! ¡Qué gol! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control. Una obra de arte. Yo me lo guiso, yo me lo como. En esta jugada es clave, primero, la rapidez de pensamiento y, segundo, la velocidad con los pies. Es que así es imposible pararlo. ¡Se colocan dos arriba! Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. La manda arriba. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Golpea! ¡Gol! Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos. Un pase preciso al milímetro con gran finalización. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. Magnífico. El resultado es de 3-0. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Hace lo posible por alejar el peligro. Busca una buena jugada. Un despeje providencial. ¡La pone! Busca una buena jugada. Balón en largo. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. El partido se ha decantado de forma clara durante los primeros 45 minutos. Pero ha sido una primera parte con mucha emoción, con grandes jugadas. Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy. Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque. Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder. Esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro. Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil. Aunque de momento les ha dado excelentes resultados. Se abre un gran hueco de 3 goles. 3-0.
Se da paso a los siguientes 45 minutos. Nos informan desde el terreno de juego de que no se han realizado cambios. Desde ahí puede entrar. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Quiere subir el ritmo. Retrasa. Comete falta. El árbitro ya le ha tomado la matrícula. Hay jugadores que no se dan cuenta del lío en que pueden meter a su equipo con una sola falta. No había ninguna necesidad de meterse en problemas. ¡Quiere ver puerta! Pino. Avanza por el centro. La devuelve hacia la medular. Tiene un disparo claro. A punto de marcar el cuarto. Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre. Mal jugado en mi opinión, ¿eh? Bacalá. Campo. Cambia el juego. ¡Allá salta a cabecear! Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Bueno, bueno, aún no ha sonado el pitido final, pero parece que aquí ya está todo hecho. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Oh, se han puesto a su rival! Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Bueno, con la ventaja del marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. ¡No está logrando contribuir demasiado! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡Métese! ¡Salta para rematar! ¡Acaba de demostrar por qué está en el campo! ¡Gol! Parece que no se conforman con la ventaja. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Tienen el partido totalmente bajo control. Decide mandarla hacia adelante. Cambio de orientación. Está bien situado para escaparse. Excelente acción defensiva que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario antes de poder ni asomarse. ¡Abre el campo! Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira.
para arriba. Balón por alto entre líneas. Balón arriba. La manda arriba. Cambia el juego a la otra banda. La lanza hacia la banda. Defiende a la desesperada. Desde ahí debe intentar centrar. Busca una buena jugada. Busca el hueco por arriba. Decide buscar el hueco. La controla y tiene espacio. Qué buen sitio para ponerla desde ahí. Juega hacia la banda. Retrasa la pelota. No tenía muchas más opciones, ¿eh? Busca una buena jugada. La juega hacia la derecha. Quiere subir el ritmo. ¡Prueba el disparo! ¡Balón arriba! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Y aquí está, el pitido final. Defensivamente fueron poesía. El marcaje excelente. Los delanteros ayudaron en las coberturas. Y el centro del campo fue una exhibición de creatividad. ¿Cómo has visto el partido? La verdad, cuando marcas pronto lo tienes ya casi hecho todo, ¿eh? Le coge ritmo al partido sin problema y es exactamente lo que ha hecho el equipo. Ha cogido el ritmo, ha controlado y ha ganado sin problemas. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Muchas gracias, señor Martínez.